Yes. Here we are. Here we are. Are we ready? Yes, I believe we are. We are ready. Are we ready? Are we ready to go? There. There. Are you there? Are you there? Are you Are you there? Are you there? Are you there? I'll bet you are. I'll bet you are. I'll bet you are. Are you there? I'll bet you are. I'll bet you are. Bet quiere decir apostar. Bet. I'll bet. Se parece a bet, ¿verdad? La cama. Cama es bed. Cama es bed. Y malo es bad. Malo es bad. Bad, malo. Bed, cama. Y bet es apostar. Bet. Bet quiere decir apostar. Si sí se parece a cama, como cuando uno dice la cama, vete a dormir, go to bed. Bet. Es apostar bet. ¿Verdad? Entonces si dice uno, I'll bet you are. Quiere decir, estoy seguro que sí, porque bet quiere decir apostar. Entonces uno dice en inglés, I'll bet. Yo les pregunto, are you there? Are you there? ¿Están ahí? Are you there? I'll bet you are. I'll bet you are. Así dice uno, I'll bet quiere decir te apuesto. Te apuesto a que sí es como decir estoy seguro por eso no menciona la palabra apostar i'll bet you are estoy seguro de que sí i'm sure you are there i can see you are there i can see you yeah so how are you how are you welcome to the show welcome to the show we're gonna have some fun and we're gonna learn some new things we're gonna learn some new words some new things some new stuff. Stuff quiere decir cosas. We're gonna learn some new things. We're gonna learn some new stuff. Stuff. Vamos a aprender. We're, nosotros, we. We're gonna learn some new stuff. Stuff. Stuff quiere decir cosas. We're gonna learn some new stuff. Vamos a aprender algunas cosas nuevas. We're gonna learn. Ok. Díganselo ustedes mismos, repitan esto. We're gonna learn some new stuff. Stuff con la letra F bien marcada. We're gonna learn some new stuff. We're gonna learn. Some new stuff. Some new stuff. Cosas nuevas. We're going to learn. We're going to have some fun. Nos vamos a, a divertir y vamos a aprender algunas cosas nuevas. We're going to learn some new stuff. Okay? So, um, I got a friend here. This is my friend and my dog. This is my friend, Icy. Icy. She likes to be on TikTok. You see? She's my good friend Icy. Hi Icy, say hello con la patita. Hello. Hello everybody. How are you? It's good to see you. Thank you for being here. Thank you for loving dogs. Thank you. Thank you. Hey, hey, pay attention. Okay? Teacher is gonna teach you some new stuff. So pay attention and be good students. Pay attention, pay attention. Okay. <laughs> thank you, Icy, thank you. Thank you for stopping by. You're a nice dog. I love you, Icy. My dog, Icy. Yeah. Okay. So, I was asking you, are you there? Are you there? Están ahí? Are you there? Porque cuando yo pregunto, are you there? Thank you. Are you there? Quiere decir, están ahí? Okay. Uh, Woman, I'm on the phone with someone, talking with someone. On the phone, uh, and I'm not sure if the person's there because you know um, phone conversations, hey thank you, sometimes they break up. Break up quiere decir que se rompen. Break quiere decir romper. Entonces, break up, a phone call may break up. Una conversación telefónica puede break up, quiere decir get disconnected. Get disconnected quiere decir desconectarse. Fíjense con el verbo get. Uh, hello, hello, uh, I can't hear you, I can't hear you, no te puedo oír. Hello, I can't hear you, are you there? Are you there? Es una pregunta común en, en, en inglés por teléfono. Are you there? Estás ahí? Estás ahí? Are you there? Yes, I'm here. I'm here, aquí estoy. Yes, I'm here. Vean. Are you there? Estás ahí. If I ask you, are you there? Are you there? You? You, I'm talking to you. I'm talking to you. Yes, to you. I'm talking to you. Are you there? I'll bet you are. I'll bet. Uno dice I'll bet cuando uno dice estoy seguro. Y es una manera un poquito. Eh, digamos así un poquito eh, como jugando con las palabras, ¿no? Porque uno dice, te apuesto que sí. I'll bet you are. I'll bet you are. Eh, estoy seguro que sí. Porque bet quiere decir apostar. Entonces, are you there? Están ahí. I'll bet you are. Apuesto que sí. I'll bet you are. And so there ahí, verdad. Cuando no pueden oír una persona because you get disconnected. You know, the phone call breaks up. Break up quiere decir break, es desconectarse, romperse, descomponerse. Eso es break. So, the phone call is breaking up. Le decimos a la persona con la que hablamos, you are breaking up. Hello, hello, you're breaking up. Porque se desconecta, se oye que se, oye que se desconecta la voz, se oye la voz así intermitente. Hello, I can't, I don't understand what you're saying. I don't understand what you're saying. No entiendo lo que estás diciendo. I don't understand what you're saying. You're breaking up. Díganle así a la persona. Díganlo. Hello. Digan hello. Como que están hablando por teléfono. Ah, imítenme. Imiten lo que digo yo. Hello. Are, are you there? Are you there? Oh, yeah. Well, for for a moment. For a moment, we got disconnected. For a moment, we got disconnected. Durante un momento, we got disconnected. Vean. Porque get is get disconnected, quiere decir desconectarse, resultar desconectado. Entonces, for a moment, for a moment, We got disconnected. For a moment, we got disconnected. Por un momento, we got disconnected. Por un instante, verdad? For a moment, we got disconnected. Diganlo. For a moment we got disconnected. For a moment we got disconnected. For un momento. I see. No. No, I see. No, no, no. Don't do that. I see. No. Okay. For a moment we got disconnected. For un momento Nos desconectamos. We got disconnected. ¿Ok? We got porque got es el pasado. Got es el pasado de get. Entonces, we got disconnected for a moment. Y si de repente no oímos que la persona, la, la voz va y viene, no se oye bien, decimos, you're breaking up. You're breaking. Ah. Un leoncito. Oh, did you hear that? A lion. Rawr. <laughs> that was cool. Thank you. You're breaking up. You're breaking up. You're breaking up. Es decir, te estás breaking up. Estás desconectandote. Estás breaking up. Okay? I cannot hear you very well. No te oigo muy bien. I cannot. Hear you very well. I cannot hear you very well. No te puedo oír muy bien. Ok, ahora ustedes díganlo. Digan. You're breaking up. Díganlo. You're breaking up. I cannot hear you very well. I cannot hear you very well. No te puedo oír muy bien, ¿ok? Y este I cannot hear you very well es que hay una desconexión, una interferencia, un ruido, y a veces que se oye la voz uh, muy muy levecita, muy 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 sorda, muy bajita la voz que casi no se oye. You sound very faint. You sound. You sound very faint. You sound very faint. Faint is muy débil. También faint quiere decir desmayarse. Okay, ella se desmayó. She fainted. She fainted. She fainted. En pasado, miren, ella se desmayó, she fainted, como que ella se sintió muy débil y, se, y se, ¿verdad? se desvaneció, se desmayó, ¿verdad? Entonces, faint es muy, muy débil, la voz se te oye muy, se oye la, vo tu voz apenas se oye. You sound very faint. Y faint también es desmayarse, miren, she fainted, ella se desmayó, ¿ok? Casi no te oigo, casi no te oigo. I can barely hear you. I can barely barely hear you I can barely hear you apenas te oigo I can barely hear you <laughs> thank you thank you very much your gifts are appreciated thank you so much thank you thank you thank you very much thank you for your gifts I appreciate your gifts, ¿ok? Are you there? I'll bet you are. Ok, vean. I can barely hear you. Apenas si te oigo. Casi no te oigo. I can barely hear you. okay? So, are you there? Si ¿Sí ven cómo es en inglés. En español, comúnmente se dice, eh, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me puedes oír? ¿Sí? Eh, es muy raro que alguien diga, ¿estás ahí? Pues, también, ¿no? También puede ser, oye, ¿estás ahí o qué, qué pasó contigo? Pero en inglés es muy común. En inglés es muy común decir, ¿Are you there? Pues es que para, si la persona me está oyendo, me va a contestar, Yes, I'm here. Si ¿Sí ven, eso es algo muy común en inglés. No es nada raro que alguien pregunte, ¿Are you there? para confirmar que la persona nos está oyendo. Porque lo mismo es preguntarle a la persona, ¿can you hear me? Es lo mismo, me puedes oír, ¿can you hear me? Pero por cuestiones del uso y la costumbre del idioma inglés, mucha gente dice así, ¿Are you there? ¿Estás ahí? ¿Are you there? ¿Y qué contesta la otra persona? Yes, I'm here. I'm here. Porque there quiere decir allá o ahí. Here quiere decir aquí. O acá, ¿verdad? Entonces, cuando la persona eh, pregunta, "Are you there?", ¿Estás ahí? Are you there? Are you there? ¿Estás ahí? Yes. I'm here. Are you there? Yes, I'm here. Ahora ustedes díganlo. Imagínense que, son la, que, que ustedes mismos son las dos personas, ¿verdad? Vamos a hacer, let's make believe, ¿ok? Vamos a hacer teatro, un poquito de teatro. Digan así. Are you there? Are you there? Díganlo. Hello, hello. Are you there? Yes, I'm here. Yes, I'm here. Sí, aquí estoy. Yes, I'm here. I can hear you. Okay, keep on talking. Tell me. Oh, okay, yeah. For a moment, we got disconnected. For a moment, we got disconnected. Por un momento, por ahí nos desconectamos. Okay, entonces, there quiere decir allá. Here quiere decir aquí. Are you there? Estás ahí? Okay. Um, where is the package that was delivered this morning? Where is the package? That was delivered this morning. ¿Dónde está el paquete que fue entregado, que trajeron por entrega esta mañana? Where is the package that was delivered this morning? Ahí está. Ahí está. It's over there. It's over there by the door. It's over there. Fíjense cómo se dice over there. Ahí está. It's over there. By the door, junto a la puerta. Where is the package? ¿Dónde está el paquete? Where is the package? It's over there. On the table. Está ahí. Vean cómo en inglés casi nunca se dice it's there. Que no tendrían nada de malo. Es decir, no es equivocado. No es erróneo. Decir. It's there, pero se, la gente le pone over there. Cualquiera que habla inglés le pone o, dice over there. Over there. Aunque no es necesario, eh. Porque si yo digo it's there. Ahí está. Nada más que se usa over there. Over there. Porque ese over indica como que una como que una cierta distancia. It's over there by the door. Junto a la puerta. The package, where is the package? ¿Dónde está el paquete que entregaron esta mañana? Where is the package that was delivered this morning? It's over there on the table. Over there. Otra también es right there. Right there es cuando quiero no decir que está ahí, o sea, Exactamente ahí. It's right there on the table. También it's right there. It's over there. Pero si dicen ustedes así nada más, it's there, perfecto, no hay ningún error en decir it's there. No hace falta decir over there ni decir right there. Pero casi siempre se dice así. Van a oír a la gente a hablar y van a decir, it's right there, it's over there. Raro que digan it's there. Pero si ustedes dicen it's there, perfecto. Está ahí. Porque si alguien pregunta dónde está el paquete que fue entregado esta mañana, where is the package that was delivered this morning? Where's the package that where's the package that was delivered this morning? Y uno dice It's here. O sea, it's here. Aquí donde estoy yo o oh, it's there. Pues ahí sí hay confusión, ¿verdad? Yo diría it's here si la persona me está llamando de un lugar por teléfono, de un lugar alejado. Yo le puedo decir it's here, aquí en la casa, en la oficina, aquí. Pero si la persona está en el mismo lugar, en el mismo recinto, en el mismo cuarto, en la misma habitación, en la misma oficina o en la misma cocina donde yo me encuentro, pues tengo que decir, it's there, o sea, y señalar, ¿verdad? O tal vez no señalar, pero decir, e indicarle con mi voz, it's there by the door. Y, y, y fíjense cómo yo lo dije, it's there, y se oyó raro. Porque siempre dicen, it's right there. O it's over there. Sky. Sky. Be quiet. Sky. Sky, be quiet. Please. Okay. So, um, it's right there. Sky, sky. Come on. Sky, be quiet. Please. I'm sorry about that. Sky, Ben, sky. Are you okay? Sky. Ben, perrita ven. Sky. Sky, be quiet please. Are you okay, Sky? Are you scared? Are you scared? It's okay. It's okay, baby. It's okay. It's okay, baby. Shh, be quiet please, okay? Nothing happens to you. Okay? Nothing is happening to you, okay? Be quiet, Sky. Be quiet, baby. Be quiet. You'll be you'll be okay. Okay. I'm sorry. I'm sorry about the commotion. Uh, Sky gets gets a little agitated when when she hears weird stuff outside. It's okay. Sky, be quiet, please. It's coffee time. It's time for a coffee break. Isn't it time for a coffee break? Mm, coffee. Coffee from Mexico, De Veracruz. Mm. Ah, it's really good. Ok. So, um, so there, ¿verdad? There quiere decir allá o ahí. Y aquí se dice here, right here. Ok. Ahora, cuando nosotros combinamos there con el verbo to be, sucede algo que yo estoy indicando lex la existencia de algo en un lugar. Sky, please be quiet. Cuando yo combino, cuando yo eh, combino there con el verbo to be, estoy indicando la existencia de algo en un lugar y no necesariamente en un lugar puede ser simplemente la existencia de algo en alguna parte. No necesariamente física. Les voy a dar el ejemplo. Cuando yo, cuando yo digo hay... Vamos a ver qué digo... Ok. Hay una caja vacía sobre la mesa. Hay una caja, una caja vacía. Uno dice, por ejemplo, necesito una caja vacía. ¿Cómo se dice eso en inglés? Necesito una caja vacía. ¿Cómo se dice? Necesito una caja vacía. I, I need an empty box. I need an empty box. Yo necesito una caja vacía. I need an empty box. ¿Ok? Yo necesito una caja vacía. I need an empty box. Empty, vacío, vacía. I need an empty box. Y yo contesto, hay una caja vacía sobre la mesa que está en la cocina. Vean, hay una caja vacía sobre la mesa que está en la cocina. Hay una caja vacía. Y utilizo la palabra there para decir que hay, vean. Hay una caja vacía. There is an empty box. Ven. Hay una caja vacía. There is an empty box. Hay una caja vacía. There is an empty box. Y entonces tenemos que el there. There con el verbo to be, este es el verbo to be, cuando yo los combino, dice I, hay, hay una caja vacía, there is an empty box. Y esto por lo general, pues siempre se va a decir, eh, there is, there's, la contracción, there's, es decir, elimino la I, y en vez de there is, digo, there's. There's an empty box. There's an empty box. Vamos a decir en la cocina nada más, ¿no? There's an empty box in the kitchen. ¿Te la puedes llevar? ¿Cómo se dice eso? ¿Te la puedes llevar? You can. You can have it. Vean. Vean cómo se utilizó la palabra there para indicar que hay una caja. I need an empty box. There's an empty box in the kitchen. You can have it. You can have it. Te la puedes llevar. En vez de have, se puede usar el verbo take. You can have it o también you can. You can take it, Ben. There's an empty box in the kitchen. You can have it. O también you can take it. Okay? So, repitan, digan I need an empty box. Díganlo, I need an empty box. Yo necesito una caja vacía. Hay una caja vacía en la cocina, te la puedes llevar. Díganlo. There's an empty box in the kitchen. There's an empty box. Empty. Vean cómo lo pronuncio. Empty. 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 La M con la P. Empty. Empty. There's an empty box in the kitchen. You can have it. You can take it. Ok. Para decir que hay algo, digo there, con el verbo to be. There is. ¿Por qué? Porque es una sola cosa. There is. Porque si tenemos nosotros, el verbo to be. to be o nada más be to be ser o estar ser o estar i am you are he is she is it is we are They are. La conjugación del verbo to be. I am. Vean, I am. Yo soy o yo estoy. You are. You are. Tú eres o tú estás. He is. She is. It is. Él es, ella es, y luego it. It es cuando una cosa, como, como le llamo yo a una cosa, por ejemplo, a un teléfono, le digo, en español le digo él, y a una silla le digo ella. Ejemplo, ¿te gusta ese teléfono? Puedes quedarte con él, ¿verdad? Yo le, yo le digo, oye, ¿te gusta ese teléfono? Sí. Te puedes quedar con él. ¿Te gusta esa silla? Sí. Te puedes quedar con ella. Se fijan, a las cosas también les decimos él o ella. It. Cuando es una cosa, it. Cuando es una sola cosa, no le decimos he ni le decimos she. Porque he le decimos a una persona del sexo masculino, a un hombre. She le decimos a una mujer. We, nosotros, we are, nosotros somos o estamos. They are, they are. Ellos son o no están. They es para ellos, sean cosas o sean personas. Por ejemplo, ¿dónde están mis zapatos? Where are my shoes? Están en el closet. There in the closet. Placard le llaman en Argentina, no el placard, no, el armario, pues es un armario, un closet, un closet, en, 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 closet, the closet. Están en el armario. They are in the closet. ¿Se fijan? Where are my shoes? ¿Dónde están mis zapatos? They, ellos, they are in the closet. ¿Ok? ¿Dónde viven tus padres? Where do your parents live? They live in Dallas. Ellos viven en Dallas. O sea, si hablo de personas, es they. Y si hablo de cosas, también es they. I am, you are, he is, she is. It is, el verbo to be, cero estar, to be, cero estar, yo soy o yo estoy. I am the manager, yo soy el manager. I am busy, yo estoy ocupado. You are, he is, etc. Este verbo to be, vean, am, are, is. Con am, no, el am se excluye, ¿no? Pero... Eh, con is o con are, cuando yo combino la palabra there, estoy indicando que existe algo. ¿A qué me refiero con que existe algo? Ah, pues en español se dice hay. Hay algo. Hay alguien. Hay azúcar. Hay uh, hay un automóvil. Hay dinero, etc. ¿Sí? Etcétera. Entonces, cuando digo... Yo creo, I think. Eso es algo que yo creo. Y I'm sure, eso es algo de lo que estoy seguro. ¿Ok? Vean. Hay, fíjense bien. Hay azúcar. ¿Ok? Hay azúcar en ese tarro. Tarro, un tarro donde se pone el azúcar, se le llama jar. jar <laughs> Okay Entonces vean Hay azúcar en ese tarro There's There's some sugar in that jar There's some sugar In that jar, hay azúcar en ese tarro. Alguien, hay quien le llamará un frasco, ¿no? Pero es un tarro, un tarro de la, el tarro de azúcar se le llama jar. There's some sugar in that jar. Hay, hay queso en el refrigerador, en la heladera. En el refri. En inglés, refrigerator. Fridge. Al refrigerador. En inglés, fridge. Como decir el refri o la refri o la heladera. Fridge. Hay queso. En el refri. There is. Porque hay queso. Cheese. Some. Se le pone la palabra some. Como en la, aquí dice, hay azúcar en ese eh, tarro, there's, y se le pone some. Enseguida vamos a poner a ver qué es eso de some. Entonces, si yo digo, alguien, está busc alguien necesita queso para hacerse un sándwich, you know what, um, uh, I want to make a grilled cheese sandwich. Grilled cheese, grilled cheese sandwich. Es un sándwich muy sencillo que nada más se le pone una rebanada de queso y se pone así a asar en una sartén. Ese es un sándwich muy sencillo, muy típico de aquí de Estados Unidos, ¿no? A grilled cheese sandwich. Um, is there any cheese? Is there any cheese? Pregunta la persona: ¿Hay queso? Do you have any cheese? Do you have cheese? ¿Tienes queso? Do you have cheese? Yo le digo, "Sí. Hay queso en el refri." There's There's some cheese in the fridge. There's some cheese in the fridge. Is there any cheese? Yes, there's some cheese in the fridge. Is there any sugar? Yes, there's some sugar in that jar. Hay azúcar, hay queso. There's some sugar, there's some cheese. Okay? There's, hay. Vean. Si digo, hay crema. En la refri. Hay crema en la refri. There's, I there's some cream in the fridge. Vean. There's some cream in the fridge. Hay crema en la refri. Hay crema en la refri. Bueno, y ese some, ¿por qué aparece el sam? Ese sam no se traduce. No es necesario porque lo que dice ahí es hay crema en el refri. Eso es lo que dice ahí. Ahí dice hay crema en la refri o en el refri, ¿no? Hay crema en el refri. Alguien diría, bueno, ese Sam, ¿qué quiere decir? ¿Será algo de crema? ¿O un poco de crema? ¿O mucha crema? ¿Qué quiere decir ese Sam? Ese pues realmente el Sam indica que hay una cierta cantidad. Y dicen, bueno, y, y, y eso pues es lógico, ¿no? O sea, eso ¿para, ¿Para qué hace falta decir que hay una cierta cantidad? ¿Verdad? Bueno, en inglés... Es bien importante decirlo. Y si ustedes dicen en este ejemplo, como por ejemplo en la crema, y uno dice, y ustedes dicen there's cream in the fridge, pues les van a entender. No es no es eh, necesariamente forzoso decir some, porque ya con que digan there's cream, les van a entender. Y de hecho, a veces hay ocasiones en que se dice there's y una cosa nada más, ¿verdad? Pero, there's some cream. Es la manera, eh, vamos a decir, tradicional. Yo diría que correcta, pero, pero, si dicen there's cream, les van a entender. Pero, Van a pensar, bueno, ¿y por qué le faltó el.? ¿Por qué no dijo SAM? Porque se dice SAM cream. Y ese SAM quiere decir una cierta. No quiere decir, sino. Indica que la crema existe. Es decir, que hay una cantidad. SAM. Es, es bien extraño, ¿verdad? Pues si no. Es bien extraño para entenderlo en español, ¿verdad? Es, es, es bien raro porque no hay manera de traducirlo. Algunas hay algunas ocasiones en que sí, pero aquí no, o sea, una cierta cantidad no me hace falta decirlo en español, pero en inglés sí. Entonces, there's some cream in the fridge. Y la cosa se pone más todavía más intrigante, más interesante, más complicada, porque vean lo que pasa cuando yo esto lo digo en negativo, miren. Pongan atención porque esto es esto es básico. Pero al mismo tiempo es un poquito complicado. Pongan atención, miren. Esto está en afirmativo. Es decir, yo estoy diciendo que hay. No estoy diciendo que no hay. Ni estoy preguntando. Estoy afirmando. Hay crema en el refri. Estoy afirmando. Ahora, fíjense bien en esto. Pongan atención. Lo tienen que aprender. Pongan atención. Voy a decir, no hay crema en el refri. Observen esto, lo que le va a pasar a Sam. Sam se va a convertir en otra palabra que se pronuncia eni. Y lo demás se niega como se niega con el verbo to be. Es decir, este there, a este theirs se le agrega not. En español es muy sencillo, todo en español para negar. Es bien sencillo, nomás se le pone no y ya. Yo quiero, yo no quiero. Él tiene, él no tiene. Hay, no hay. Fui, no fui. Pueden, no pueden. En español nomás se le pone no, en inglés no. En inglés hay que ver si es can, si es to be, si es otro verbo, qué auxiliar se pone. Es complicado en inglés negar, es complicado en inglés negar. Repito, es complicado en inglés negar. Y muchas personas que aprenden inglés, que vienen de países hispanos, con su lengua materna que es el castellano, el español, pues se les hace bien sencillo para todo, nomás ponerle no. Y, y pueden vivir así toda su vida y la gente les va a entender, pero ese es un inglés horrible. Y es un inglés que cuando quieran hablar con alguien seriamente no los van a tomar en serio. Y los va a limitar en cualquier cosa que quieran hablar. Porque a la hora que van a estar hablando con una persona en inglés, van a estar oyendo que la persona lo niega en las maneras que se nieguen en inglés y, los van a, y se van a desconcertar todos y no van a poder. Tienen que aprenderlo bien desde un principio y es complicado. Es complicado. Pero si ponen atención, lo pueden aprender. Vean, aquí dice: hay crema en la refri. Voy a escribir, no hay crema en la refri. Vean, voy a cambiar el some por any y le voy a agregar la palabra not para negar como se hace con cualquier oración con el verbo to be. Entonces, para decir no hay crema en la refri, there is not. Vean, any cream. Miren, there is not. Any cream, le agregué not y la palabra some la cambié a any. Ahora vean lo que voy a hacer con estas, miren, con, con is y not. Si yo hago la contracción como lo hice aquí, there's not any cream, perfecto. Pero para pronunciarse y la forma en que se oye, se oye más bonito, porque es la manera de decir, se, se oye mejor decir, there isn't any cream. There's not any cream. Puede ser de cualquier manera, ¿no? Pero es, la idea es que se le agrega not. Yo lo voy a hacer así, nada más para, para, para poner un ejemplo, ¿no? There isn't. Es decir, si ustedes observan, está la palabra not. Lo que voy a hacer, voy a limitar, eliminar la letra O y voy a juntar todas las letras y va a quedar una sola palabra que dice isn't. Con un apóstrofo, o en inglés apostrophe en el lugar donde estaba la O y va a decir isn't, vean, there isn't any cream, there isn't, miren cómo quedó, ahí está el negativo, there isn't any cream, ya no se dice some, se dice there isn't any cream in the fridge. There isn't any cream in the fridge. Tenemos el afirmativo, there's some cream in the fridge. Negativo, there isn't any cream in the fridge. Ahora, otro negativo. <laughs> otro negativo, que es el que más se usa. Este, este, es, este casi no se usa. Se usa el otro. Así miren. Vean, ese es el que más se usa. En vez de decir, there isn't any cream, there's no cream. ¿Por qué se usa más? Porque es más fácil. Y los dos son correctísimos. Cualquiera de los dos son, pues sí, son correctos, obviamente, ¿no? Pero vean cómo el otro, el no, es más fácil. There's no cream. ¿Quién va a decir, there isn't any cream in the fridge? Pues nadie, casi nadie. Pero hay que aprendérselo, esa es la cosa. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. ¿Vieron la película Cantinflas? Ahí está el detalle, de 1934, con Mario Moreno Cantinflas. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿eh? Ahí está el detalle. Sí, que, que hay que aprenderse esa forma, no nada más porque esta es la más fácil. No, esta se la tienen que saber bien que some se convirtió en any y que se le pone not, porque si no se lo aprenden, no van a aprender inglés. O sea, este es un paso para poder expresar, manejar la mecánica de la lengua inglesa para que puedan organizar sus oraciones y que sean inteligibles y que comuniquen sus ideas en una forma clara, precisa, contundente. Sí, porque entre mejor hablen el inglés, más a gusto se van a sentir, más van a convencer a la gente, mejor van a poder expresarse. ¿Ven? Si ¿Sí ven, vamos a ver, vamos a practicar. Esto no está tan complicado. Yo tengo 20 años dando clases, la gente aprende, conmigo, con donde sea, la gente que se pone a estudiar aprende, pero tienen que poner atención a esto y hacer el esfuerzo por Grabárselo en la memoria. Si ustedes no hacen el esfuerzo por que esto se lo aprendan de memoria, eso ya es algo que viene de ustedes, de su propia iniciativa. Decir, eso que me está diciendo el profe, lo voy a apuntar, me, me lo voy a memorizar como, como el himno nacional. ¿Quién se sabe el himno nacional de Honduras? A ver, eh, ¿lo saben cantar? Sí, ¿por qué? Pero tenían que cantar, yo me sé el de México, mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Y retiemblen sus centros la tierra. Ay, me lo sé desde los cinco años, seis años, seis, siete años. ¿Por qué? Había que sabérselo. Tres estrofas me sé del himno nacional. ¿Por qué? De memoria, papá. Las tablas. Cuatro por cinco, veinte. Seis por seis, treinta y seis. Cuatro por siete. ¿28? Sí. De memoria, de memoria, no que eh, dicen quiero aprender inglés, pero fácil, pues memorícelo. Entonces, ah, pero no, no quiero memorizar, pues entonces no va a aprender inglés nunca, señora. <laughs> Tiene que memorizar esto. Vean lo que se hizo. Miren, eh, tienen aquí la oración afirmativa. ¿Qué hicieron? Le pusieron not porque es el verbo to be, le pusieron not y Sam lo cambiaron a any. Entonces, si digo, si en el afirmativo es, para decir, hay crema en la refri, es, there's some cream in the fridge, el negativo va a ser, there isn't, es decir, there's not any cream in the fridge. Ese es el negativo. Y el otro, que es más fácil de decir, es, there's no cream. ¿Es más fácil? Hay no crema. Vean lo que les permite hacer el idioma inglés, lo que el español no les permite, porque el español no les va a dejar decir hay no crema, tengo no dinero, hay no gente. Eso no se puede decir en español y en inglés sí. Yo en inglés puedo decir hay no crema, hay no leche, hay no dinero. Hay así, hay no. Hay no. Así en inglés se puede decir hay no crema. Y se oye perfectamente normal, de hecho es lo que más dice la gente, porque ¿quién va a tomarse la molestia de decir there isn't any cream? Pues mejor there's no cream es más fácil, todo el mundo dice así. Repito, pero hay que aprenderse esta a fuerzas si quieren hablar inglés. Tienen que entender que some es any y que se le pone not y que not con any es negativo. Porque si no aprenden eso, hay un montón de cosas que no van a poder decir. Y este no también. Entonces digan, vamos a decir, digan ustedes allí en su casita, donde estén, por favor, repitan esto. Van a decir, hay crema en la refri, ¿ok? Repitan, cream. 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 Ahora digan, there's some cream. Some. Esta palabra se pronuncia. No se pronuncia som, se pronuncia some. Si ¿Sí lo ven, si ¿Sí ven, si ¿Sí escuchan, sam. Entonces, hay crema en la refri, repitan. There's some cream in the fridge. There's some cream in the fridge. There isn't Any cream in the fridge. Y hagan, hagan un tono negativo. Es, si, si observan cuando yo hablo, hago una entonación que se oye negativa. Y vean, there isn't any cream in the fridge. In the fridge. O sea, hay, hay un hay un dejo, hay un una pronunciación que indica que es negativa. Ok, repitan. There isn't any cream in the fridge. Ahora la otra. There's no cream in the fridge. There's no cream in the fridge. It's all gone. Se acabó. We're out of cream. Ya no tenemos crema. We're out of cream. The cream is gone. Tenemos la pregunta, perdón, tenemos el afirmativo y el negativo. ¿Cómo será la pregunta? ¿Cómo pregunto yo? ¿Hay crema? ¿Hay crema en el refri? Como es el verbo to be, pasamos el verbo to be al lado izquierdo de there y queda así. Is there, is there, any cream, in the fridge. Vean. ¿Is there any cream in the fridge? ¿Is there any cream? Estoy preguntando. Pongo el verbo to be, que es is, a la izquierda de there. Entonces yo pregunto, ¿hay crema en la refri? Repitan. ¿Is there any cream in the fridge? Díganlo, hablen, 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 díganlo. Pregunten, pregunten, por favor. Hablen, quiero que hablen inglés, por favor. Díganlo todos. Repitan lo que yo digo. Van a preguntar, ¿hay crema en la refri? Digan esto. Is there any cream in the fridge? Is there any cream in the fridge? Ahora digan yes. No se pronuncia yes, se pronuncia yes. No lo digan yes, díganlo yes. Yes. There's some cream in the fridge. There's some cream in the fridge. Ahora digan no. There isn't any cream in the fridge. Y la otra digan, there's no cream in the fridge. Ok. Yo voy a preguntar. Hay sobra, ¿verdad? Sobra, sobra, vean, sobra aceite de cocinar. Sobra, fíjense bien, queda, sobra. Queda aceite para cocinar, es decir, no se ha terminado, todavía hay sobrante. Voy a decir hay, nada más que en español decimos sobra o, o decimos queda. En inglés se dice hay sobrante. Y ese sobrante lo decimos en inglés dejado, dejado. ¿En qué sentido dejado? Cuando yo dejo algo, yo dejo algo sobre la mesa, digo, uso el verbo leave, ¿verdad? El verbo live, este live, que se parece a live, ¿verdad? Se parece a live. Pero este es live y este es live. Live quiere decir vivir. Y oigan cómo se pronuncia. Escuchen la pronunciación. Escuchenla atentamente, vean. Escuchen. Live. Live. Y vean cómo suena la V. Miren cómo se pronuncia con mi labio, el labio y los dientes de arriba. V, live. Hay que hacer un sonido como el de la letra F de Feo, Fernando, Flor. F, live, live, live. ¿Ok? Vean. Live. 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 Vivir. Yo vivo con mis padres. I live with my parents. Yo vivo en un departamento de dos recámaras. I live in a two-bedroom apartment. Yo vivo en esa casa. I live in that house. Yo vivo solo. I live alone. Leave. Váyase. Leave. Váyase. Leave. Leave. Porque leave quiere decir irse. Are you leaving? Ya se va. Ya te vas. Are you leaving? Leaving. Don't leave the house. Don't leave the house. No se salga de la casa. No abandone la casa. No se vaya de la casa. Don't leave. No se vaya. Don't leave. Leave. Váyase. Are you leaving? Ya te vas. Leave quiere decir irse de un lugar, marcharse y también quiere decir dejar. Dejar. Leave quiere decir dejar. Leave me alone quiere decir déjame en paz. Leave me alone. Deja las llaves, deja la llave, deja la llave sobre la mesa. Leave leave the key on the table. Leave the key on the table. Deja la llave sobre la mesa. Deja el dinero en la cocina sobre el counter, el counter que es la repisa de la cocina donde está el microondas, se le llama counter. Leave the money in the kitchen on the counter. Leave the money On the counter, in the kitchen. Leave the money by the microwave. Deja el dinero junto al microwave, junto al horno microondas. Leave the money. Deja, la, deja el dinero. Leave quiere decir dejar o quiere decir también irse. Y entonces, de este verbo leave, que es dejar, viene la palabra left, que viene de este verbo. Es decir, dejar, dejado. Dejado, que no se fue, que se quedó, dejado, left, como el lado izquierdo, left, el lado izquierdo, left. Entonces, para indicar que sobra algo, que queda, que no se ha acabado, sobra, vamos a decir, eh, sobra, queda, sobra aceite para cocinar. Y vamos a usar la palabra left, con there is, es decir, hay de sobra. Porque no hay manera de decir como en español queda o sobra. No, hay que decir hay sobrante. Que esa palabra sobrante es quedado del verbo leave, left. Vean. Vamos a decir. Sobra aceite para cocinar. Aceite para cocinar se dice cooking oil. Es una pregunta. ¿Ok? Is there... Any ¿verdad? como es pregunta, no se dice some, se dice any. Is there any cooking oil left? Is there any cooking oil left? Vean sobra aceite para cocinar. Cómo tuve que poner el verbo to be a la izquierda de there y decir any en vez de some, porque acuérdense que el aceite para cocinar se le pone some porque es algo que puede haber mucho o poco, ¿verdad? Una cantidad, por eso se pone any. Is there any cooking oil left? Y ese left me indica que estoy preguntando que si sobra. ¿Sobra aceite para cocinar? Is there any cooking oil left? ¿Qué tal si yo preguntara ¿Sobra azúcar? Is there any sugar left? Is there any sugar left? ¿Qué tal si yo preguntara ¿Sobra leche? Is there any milk left? Is there any milk left? ¿Qué tal si preguntara yo, sobra mantequilla? Mantequilla que en Argentina le dicen manteca, a la mantequilla. No sé cómo le dieron a, a lo que le llamamos nosotros manteca. Manteca de chancho, ¿no? Manteca de puerco. Pero en Argentina a la mantequilla le llaman manteca. Butter, ¿verdad? Entonces eh, eh, decimos, eh, bueno, yo me acuerdo porque en Mafalda decía, ¿no? Mafalda decía, eh, la manteca. Yo, Manteca, yo le, le pregunté a mi mamá, oye, manteca, mira, man, ojo, usan manteca en Argentina. Me dice, no, hijo, es que así le dicen a la mantequilla. Tal vez para no decir mantequilla, ¿verdad? Pero le dicen manteca. Eh, un beso a los argentinos. ¡Mua! Un besote a los argentinos. Son linda gente, linda cultura argentina. Los queremos mucho en México porque llegan y nos enseñan a jugar fútbol. Nos enseñan a jugar al fútbol, los argentinos, a los mexicanos. Tremendo los argentinos, para todo, para todo, son tremendos los argentinos. Para el rock and roll, el mejor rock en español es el de Argentina. Soda estéreo. Y pues el tango, pues de allá viene. Pero sí, la mantequilla se le llama butter. Entonces, si yo pregunto, oye, ¿sobra mantequilla? ¿sobra mantequilla? ¿Is there any butter left? ¿Is there any butter left? O sea, todo lo que yo quiera preguntar que si sobra, le pongo left. Vamos a preguntar: ¿Is there any sugar left? ¿Sobra azúcar? Ok. Pregunten esta, digan: Cooking oil. Cooking oil. Cooking oil. Aceite oil. Y esa palabra oil también así se le dice al petróleo. Al petróleo se le dice oil. Así le dicen en inglés oil. Está la palabra petroleum. Pero la gente en común dice usa la palabra oil. Y eso quiere decir petróleo. Oil. Y aceite para cocinar: cooking oil. Así se dice: oil, cooking oil. Aceite para motor de, de, de automóviles. Motor oil. Motor oil. Oil, aceite. Cooking oil. Olive oil, aceite de oliva. Aceite de, de oliva, aceite de aceitunas, ¿verdad? Olive oil. Olive oil. Cooking oil. Ok. Vamos a preguntar: ¿sobra azúcar? ¿Cómo se dice en inglés azúcar? Sugar. Fíjense bien cómo se pronuncia, ¿eh? Sugar, sugar, ¿ok? Vamos a preguntar: Sobra azúcar? Is there any sugar left? Estoy preguntando: Sobra azúcar? Is there any sugar left? Yes. ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Sobra algo de azúcar? Yes. Yes. There's some. Aquí ya se dice some porque es afirmativo. There's some sugar left. Miren, sobra algo de azúcar. Sobra azúcar, ¿verdad? Is there any sugar left? Yes. There's some sugar left. Ahora vamos a decir, no sobra azúcar. Van a ser dos negativos. ¿Se acuerdan? Uno con not y any y el otro nada más no. Entonces, no sobra azúcar, no, there isn't any sugar left y el otro negativo, there's no sugar left. vean son dos negativos aquí están los dos miren vamos a preguntar sobra azúcar repitan Repita, repitan ustedes is there any sugar left is there any sugar left left pronuncien bien toda la palabra left vean que es una f con una t left 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 que es también así se dice el lado izquierdo go to the left vete para la izquierda turn left da vuelta a la izquierda turn left verdad entonces vean is there any sugar left Yes. Yes. No, se pronuncia yes. Se pronuncia yes. Así yes. Yes. There's some sugar left. There's some sugar left. No. There isn't any sugar left. There isn't. Any sugar left? There's no sugar left. There's no sugar left. Ah, ¿si ¿Sí ven? Ahí va la cosa, ¿no? Eh, ya se están pensando, eh, hay queda sobra, hay, ¿verdad? Hay, eh, si, si queremos decir, por ejemplo, vamos a decir algo así, miren, por ejemplo. Eh, Hay comida en la cocina. Así miren, tan sencillo la comida. Comida, food. ¿Ok? Vamos a decir, hay comida en la cocina. ¿Cómo se dice eso? Hay comida en la cocina. Is there. Any food. In the kitchen. Is there any food in the kitchen? Hay comida en la cocina? Yes. There's some food in the kitchen. Si sí. hay comida en la cocina. Yes. There's some food in the kitchen. Yes, there's some food in the kitchen. Ok. Estoy seguro que tenemos comida en la cocina. ¿Cómo se dice eso en inglés? Estoy seguro, o estoy segura, que en inglés es lo mismo, ¿no? Estoy seguro que tenemos comida en la cocina. ¿Cómo se dice eso en inglés? Estoy seguro. I'm sure. I'm sure. Que tenemos. Tenemos quienes. Nosotros. ¿Cómo se dice nosotros? We. I'm sure we have. Some. Ay, no hay que olvidar el some, ¿eh? Una cierta cantidad. Siempre se usa. Siempre se usa. Aunque no es estrictamente necesario, porque uno puede decir, I'm sure we have food. No pasa nada si no decimos el some. Pero hay que decirlo, hay que acostumbrarnos a decir some. I'm sure we have some food in the kitchen. I'm sure we have some food in the kitchen. I'm sure we have some food in the kitchen. Okay? Ahora, vean. Estoy preguntando que si hay comida, ¿cómo se pregunta hay comida? Is there any food in the kitchen? Is there any food in the kitchen? Yes. There's some food in the kitchen. I'm sure. We have some food in the kitchen. I'm sure we have some food in the kitchen. Estoy seguro de que tenemos comida en la cocina. ¿Okay? Ahora vean. Vamos a decir que no no tenemos No tenemos nada de comida. We don't have any food left. No? We don't have any food. We don't have any food in the kitchen, vean. O vamos a decir más bien There's no food. ¿Okay? Vamos a decir las dos negativas, vean. Ya tenemos aquí tenemos la afirmativa There's some food. Vamos a decir las dos negativas. ¿Cómo dicen las dos negativas? La, la, la que usa any con not y donde se dice nada más no. ¿Cómo se dice la primera? La de, la de que va con any. There is not any food. ¿Verdad? ¿Ya se acuerdan? There is not any food in the kitchen. Y there is, lo vamos a poner en la con, con la contracción. Para no poner there is, ponemos there's. There's not. Eh, There's not, vamos a poner mejor there isn't. Se puede poner there's not, pero a mí me gusta más cómo se oye there isn't. Y acuérdense, esta es la forma que casi no se usa. De hecho, muy rara vez se va a ocupar decir una cosa así, porque casi siempre se dice there's no food. ¿Ok? Pero hay otras cosas que van a decir que llevan esa misma. una constitución muy similar y suena mejor decir there isn't. Luego van a ir aprendiendo cuando suena mejor decir there isn't y there's not. Ok. Pero aquí nada más tengan en cuenta que es not y la palabra any en lugar de some. Entonces, there isn't any food in the kitchen. No hay comida en la cocina. There isn't any food in the kitchen. Y la otra negativa es there's no food, que es la que más se usa. Es la que más va a decir la gente. Ustedes digan, no hay comida en la cocina. There's no food in the kitchen. Mi esposo es un desobligado. No, no digan, no, no vayan a decir eso, no, no le digan nada. No, 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 no. My husband, my husband is a uh, is a deadbeat. Desobligado se dice deadbeat. Miren así, my husband my husband Is a dead Así se dice desobligado, ¿eh? Miren, para cuando le digan al juez, para el child support, cuando anden cobrando el child support, cuando anden peleándose por el child support, que digan, ah, mi esposo es un desobligado, dicen así: My husband is a dead beat. Dead beat. Dead beat. Eso quiere decir desobligado que no da para el gasto, que no trabaja con los amigotes, eh? no trabaja, es un deadbeat, desobligado. Así digan, my husband is a deadbeat. ¿Ok? No quiere trabajar, he doesn't want to work, es bien holgazán, bien aragán, he's lazy, he's a deadbeat. Deadbeat, desobligado, que no provee nada para la comida y ya no hay comida. There's no food in the kitchen. My husband is a deadbeat. ¿Ok? Pero eso pues aquí con ustedes no lo vamos a usar porque sus maridos son muy trabajadores. Every single one of your husbands is a hard working man. Hard working quiere decir trabajador. My husband is... A hard working man. Mi esposo es un hombre muy trabajador. Repítanlo. My husband is a hard working man. ¿Ok? Nunca vayan a decir esto. My husband is a deadbeat. Porque esto no se debe decir de un esposo trabajador. Y si se es deadbeat, pues entonces sí díganlo. Pues ya que, ¿verdad? De modo. es inglés, son clases de inglés, eh. Que, que nadie se quede. Que a nadie le vaya a quedar el saco. ¿Vean? Miren un saco como este, ¿verdad? Un, eh, un, un saco a la medida, ¿verdad? Deadbeat quiere decir desobligado. That's why there's no food in the kitchen. Okay? Because my husband is a deadbeat. Okay? Child support. Child support. All right. En caso de que haga falta, ¿no? Y pues los papás no están obligados a pagar child support, es un cargo moral, no más que a veces sí la ley los obliga. Eh, Pagar child support, ¡híjole! Está dura la vida, está dura la vida, por eso a mejor aprendan inglés, no se metan en problemas, porque si no luego no hay comida en la cocina. ¿Cómo se dice? No hay comida en la cocina, ya se les olvidó, ya ven, ya se les olvidó, ya se les olvidó por andar por no mandar regalos, no mandan regalos, ya no me mandaron nada. Hmm. Hmm. Hola. Hey, have you met my girlfriend? There's my girlfriend. Yeah. Hi, girlfriend. <laughs> no, no, thank you for your gifts. Thank you very much. Thank you for your gifts. Okay? So, um, would you like some coffee? Mmm, Coffee. Yay. Híjole, qué taza tan mugrosa, qué vergüenza. It's dirty. You see? Man, this, it, this, man. Con razón, mi mamá decía, nunca te vas a casar porque nunca, no lavas ni las tazas. Pues sí, no, no me he casado, no lavo ni las tazas. Pero ninguna señora puede decir que yo soy un deadbeat. Porque, pues, ¿cuál deadbeat de qué? Pues si yo no trabajo, no como yo. Pero tengo que trabajar por mis animales. Lo bueno es que me regalan la comida y me mandan regalitos aquí, mis amigos de, de TikTok. Thank you. Ah, ok mi pelo miren nomás este greñero que traigo ya voy a ya voy a ir a que me lo corten ya me han dicho cortes ese pelo parece hippie parece este para que dicen que parezco al puma <laughs> a José Luis Rodríguez ¿no? ya yeah, ya yeah. ok ahí quedó so um, entonces ¿qué, ¿qué? ¿kitchen? ¿qué? Ya les ando hablando, no sé de qué ver, there isn't any food in the kitchen, vean. Entonces, ¿cómo decimos la otra, cómo sería la otra para decir no hay comida en la cocina usando la otra negativa que es nada más no? Eso, there's no food in the kitchen. There's no food in the kitchen. Ok. Vean. Miren, aquí ya tenemos un buen ejemplo de la pregunta con su afirmativo y sus dos negativos. Ok. Vean. Vamos a preguntar, repitan. Vamos a preguntar. ¿Hay comida en la cocina? Repitan. Is there any food in the kitchen? Is there any food in the kitchen? Yes, there's some food in the kitchen. Yes, there's some food in the kitchen. No, there isn't any food in the kitchen. ¿Y la otra? Repítanla. Es la, la más común. Esta, díganla. There's no food in the kitchen. There's no food in the kitchen. ¿Ok? There isn't any food. There's no food. ¿Ok? Ahora vean. ¿Cómo preguntan? Fíjense bien. ¿Hay suficiente comida en la cocina? Vamos a decir así. ¿Hay suficiente comida en la cocina para el resto de la semana? Hay suficiente, suficiente se dice, enough. Suficiente se dice, enough. Entonces, vamos a preguntar, ¿hay suficiente comida para lo que queda de la semana? El resto de la semana. ¿Hay suficiente comida para el resto de la semana? Vamos a preguntar, ¿is there? ¿Is there? ¿Enough? Food para el resto de la semana for the rest of the week, Ven. is there enough food for the rest of the week? Is there enough food for the rest of the week? Vean la palabra, el resto de la semana. The rest of the week. ¿Qué otra cosa quiere decir rest? Rest también quiere decir descansar. Inclusive, inclusive también quiere decir, por ejemplo, esta, este, este, esta tablillita, esta, este, esta pizarrita. Así miren, en mi, esta parte del cuerpo. Esta parte del cuerpo se llama lap. Por eso las computadoras que se ponen aquí se llaman laptop. Porque a esto se le llama lap. Esto se le llama lap. Por eso hay unos perritos. A los perritos pequeños se les llama lap dogs. Lap dogs. Así. Lap. Lap dogs. Porque son perritos que uno se pone aquí. En esta parte. En español esto se le llama regazo. Sí, el regazo. Pero no lo usamos. Decimos no en las piernas nomás así. Me lo puse en las piernas. Pero en inglés se dice in my lap. Esto se llama lap. Esta parte de las piernas, de los muslos. Esta parte aquí se llama lap. Esta pizarrita la estoy poniendo sobre mi lap. Y hacer esto se llama rest. I'm resting this. Uh, este es un board. Este es un writing board. I'm resting the board on my lap. Así miren, on my lap. Esto se llama lap. On my lap. Por eso se llaman laptops las computadoras porque se supone que se las puede uno poner así en el lap y ahí estar estar con la maquinita. Por eso se llaman laptops porque esto se llama lap. Y a un perrito un perrito faldero Faldero se le llama faldero en español, porque las unas se lo ponen aquí en la falda, ¿no? La, las mujeres, pero... Por eso se llama lap dogs, porque se los puede uno poner aquí. Yo a mi perrota esa, pues no me la puedo poner aquí, porque se, imaginen, se pesa, está pesada, ¿no? Si estuviera más pequeñita, pues sí, ¿verdad? Pero eh, rest es también poner así, descansar algo, reposar algo, posar algo, eso es rest, porque rest también es descansar. ¿Cómo se dice? Estoy muy cansado. I'm really tired. Necesito descansar. I need to take some rest. I need to take some rest. I need to rest. Rest es descansar. Entonces, el resto de la semana, the rest of the week. Y rest también quiere decir descansar. I'm really tired. Uno dice, estoy muy cansado. I'm really tired. I need to get some rest. Miren, aquí estoy muy cansado. Estoy muy cansado. I'm really tired. I need to get some rest. Necesito descansar. Aquí eso es lo que dice, necesito descansar y vean cómo se dice some, es decir, get quiere decir conseguir. Vean lo que dice aquí para que vean cómo es el inglés de raro, es un idioma raro, es un idioma raro el inglés, vean, por eso cuesta trabajo aprender inglés. Por eso cuesta trabajo aprender inglés porque cuando se les cuando está uno de instructor explicando el inglés, tiene uno que hacer estas aclaraciones o si lo estudian en un libro o en una aplicación, el libro les tiene que dar una descripción detallada porque esto es difícil. Si no lo aprendieron como primera lengua cuando eran pequeñitos, a la hora de explicárselos, miren cómo es, miren, yo necesito, porque esto un niño pequeñito lo aprende sin pensarlo, lo aprende así, prum, se le pasa y lo oís, ya lo usan, ni siquiera sabe cómo es. Pero ustedes que, o sea, una persona que habla otro idioma y quiere aprender esto, como en el español. Miren, lo va, vamos a, vamos a, a, a compararlo con el español. Lo que dice aquí, yo necesito get es conseguir, ¿ok? I need to get. Y luego some, se acuerdan qué quiere decir some? Lo estamos viendo aquí. some quiere decir una cierta cantidad de descanso. Y ustedes dicen, pues qué raro está eso. Qué raro está, y yo estoy de acuerdo con ustedes, está muy raro. Por ya cuando hablan inglés ya no se les hace raro. Se les hace de lo más natural, pero si están aprendiendo inglés dicen, "Qué raro está eso". ¿Qué raro está? Pues sí está raro, pero apréndanselo memoria, si sí tienen que memorizarlo. Entonces vean, "I need to get some rest." Ahí dice, "Yo necesito conseguir algo de descanso, una cierta cantidad de descanso porque estoy cansado." Vean, I'm really tired. I need to get some rest. Simplemente lo que dice aquí en español es necesito descansar. Necesito tomar un descanso. Así, tomar un descanso, ¿no? Eso es una cosa natural. Se oye muy natural en español, ¿no? Necesito tomar un descanso. Ok. Repitan. I'm really tired. Tired. Cansado, cansada, ¿cómo se pronuncia? Repítanlo. Tired. Tired. I'm really tired. Díganlo. I'm really tired. I need to get some rest. I need to get some rest. Eso. I need to get some rest. ¿Ok? Ahora. Entonces eso quiere decir rest es descansar y también el resto de la semana, el resto del dinero, the rest of the money. El resto se dice rest. Ya ven, hay cosas que sí están fáciles, ¿no? Como por ejemplo, café se dice coffee y el color café o marrón se dice brown. Brown coffee. Mm. Ah, no more coffee. My coffee ya se acabó. Hmm. It's good to the last drop. It's bueno hasta la última gota. I'm going to miss you coffee. Ay, qué tristeza sin café. Ahora por agua. Agua. Hmm. El vital líquido. Life without water is impossible, remember? Water is the miracle of life. It is water that allows the miracle of life to happen. Without water, we have no life. No water, no life. 70% of your body weight is water. Aproximadamente 70% de su cuerpo es agua. Yes, believe it or not. Búsquenlo en Google. You can Google that. Um, what percentage of our body weight is water? and you will read about 70% about 70% of your body weight is water body weight is el peso corporal okay drink water stay hydrated stay hydrated manténganse hidratados es importante para la salud para una buena eh, homeostasis Y un metabolismo óptimo. Whatever that means. Ah, water is good. I'm going to miss my coffee. Okay. So, excuse me. Is there enough water for the, I mean, not water, food. Is there enough food for the rest of the week? Eh? Vean. ¿Hay suficiente comida para el resto de la semana? Vamos a decir esto. Vean. Creo que sí. ¿Cómo se dice? Creo que sí. Creo que sí. Diríamos así. Así se diría así. I think. Creo que sí. I think there is. Ay. Vean. I think there is. Así nada más. Es como una respuesta, corta, una respuesta corta. Is there enough food for the rest of the week? I think there is. Ok. Ahora, ¿cómo diría? Vamos a decirlo así. Vamos a decir a las dos, miren, negativa y afirmativa. Creo que tenemos, porque fíjense lo que dice aquí, aquí dice hay, o sea, no dice tenemos, dice hay suficiente comida para el resto de la semana. Vamos a contestar de estas dos formas. Creo que tenemos suficiente comida y la otra es no creo que tengamos suficiente comida. Ok, vean. ¿Hay suficiente comida para el resto de la semana? ¿Is there enough food for the rest of the week? Vamos a contestar, creo que tenemos. Fíjense bien, no, no estoy diciendo creo que hay, no, creo que tenemos. Y la otra es, no creo que tengamos. Creo que tenemos, no creo que tengamos. ¿Cómo se dice? Escríbanlo. Escríbanlo, traten de escribirlo, send me your answer, send me your answer, envíenme su respuesta y un regalote. I'm just joking. Now, if you can afford a, a little gift, sus regalitos son. Se, se les agradecen. Mis gatitos, mis perros les agradecen sus regalos. Eh, les mandan. Eh, mis, mis animales les mandan un costal de pulgas. En agradecimiento. Es que para ellos las pulgas valen. Es que para los animales las pulgas es como dinero, aunque no lo crean. Ver, yo vivo con ellos, cómo no voy a saber. Nosotros creemos que son nocivas, pero para ellos ellos son, viven con las pulgas desde siempre han vivido con las pulgas. No más que nosotros creemos que son malas, son dañinas, pero no. Eh, se quieren, son, tienen, viven en una relación mutua, se llama sim, una relación simbiótica. ¿Sin qué? Simbiótica. ¿Qué es biótico? Simbiótica, de simbiosis. Ah, pues, hable en español. Pues es español. Simbiosis es español. Búsquenlo en Google. Ah, saque un diccionario. Es una relación simbiótica. Es una simbiosis. Pulga perro, pulga gato. ¿Ok? Ya me dio comezón. Ok. Comezón, comezón se dice itch. I'm itching. Ah. Ah. Sky. Keep your own fleas. Quédate con tus pulgas, Sky, ok. Entonces vean, lo que voy a contestar va a ser, creo que tenemos, no creo que tengamos suficiente comida para el resto de la semana. Vamos a hablar inglés. Tienen que hablar inglés, ok. You have to speak English. So, pay attention. Give me your answer. Is there enough food for the rest of the week? I think, <coughs> creo que tenemos. I think Creo que tenemos. I think we have, right? I think we have. I think we have. I think we have enough food for. the rest of the week. Then. I think we have enough food for the rest of the week. I think we have. Yo creo que tenemos. Vean, porque cuando tenemos quiere decir que hay hay suficiente comida, vamos a suponer que, que este eh, pancho bigotes le pregunta a maría: "maría, is there enough food for the rest of the week?" y maría le contesta a pancho bigotes: "yes, i think we have enough food for the rest of the week." okay. is there enough food for the rest of the week? yes. We have enough food for the rest of the week. No, perdón, I think. Sorry, porque es yo creo, ¿verdad? I think. I think we have enough food. Entonces aquí la, la cosa es decir yo creo. No estoy seguro, sino yo creo. Y hay diferencia, ¿verdad? De, entre decir yo creo a decir estoy seguro. ¿Ok? Entonces vamos a decir yo creo. Que tenemos suficiente comida para el resto de la semana. Repitan ustedes ahí en casa donde estén. I think. Yo creo. Repitan: I think. Think, think. Hay que echar aire entre la lengua y los dientes, así. Think. Thank you. Cuando uno dice gracias, thank you. Echa uno aire entre la lengua y los dientes. Think. I think, entonces, creo que tenemos suficiente comida. I think we have enough food for the rest of the week. ¿Ok? Díganlo. I think we have enough food. I think we have enough food for the rest of the week. ¿Ok? Ahora, no creo que tengamos suficiente comida. ¿Cómo sería eso? No creo que tengamos suficiente comida para el resto de la semana. ¿Cómo va a ser esa la negativa? ¿Hay que negar? ¿Qué es lo que hay que negar? Vamos a negar así, miren. I don't think. No creo. I think, yo creo. I don't think, yo no creo. Porque think quiere decir pensar. Entonces yo pienso es yo creo, ¿no? Yo pienso, yo creo, yo no creo que tengamos suficiente comida. I don't think. I don't think. We have enough food for the rest of the week. I don't think we have enough food for the rest of the week. Is there enough food for the rest of the week? I don't think we have enough food for the rest of the week. I don't think we have enough food for the rest of the week. I don't think we have enough food for the rest of the week. Okay, now you say it. Vamos a, primero pregunten esta. ¿Hay suficiente comida para el resto de la semana? Pregunten. Is there enough food for the rest of the week? Is there enough food for the rest of the week? I don't think we have enough food for the rest of the week. I don't think we have enough food for the rest of the week. Okay? Hay que ir, necesitamos ir al supermercado a traer comida. ¿Cómo se dice eso? Necesitamos ir al supermercado a traer comida, a comprar comida, a traer comida. ¿Cómo se dice supermercado? Se dice grocery store o también supermarket. ¿Ok? Tenemos que ir. Necesitamos ir. Tenemos que ir. Se dice necesitamos ir. Necesitamos ir. O sea, tenemos que ir. ¿Cómo se dice? Tenemos que ir. Es decir, necesitamos ir. We need to go. We need to go get some food. from the grocery store ben. we need to go, aquí está, ¿verdad? Ben. we need to go get some food from Ben. From. ¿Dónde usamos esa palabra from? Esta, from. From. La palabra from. ¿De, dónde, de dónde, dónde la recuerdan esa palabra from? Fíjense cómo dice aquí. We need to get some food. We need to get some food from the grocery store. ¿Dónde recuerdan esta palabra from? Esta, miren. Porque aquí dice from the grocery store. ¿Por qué? ¿Donde, donde vamos a traer esa comida? Vamos a venir de allá para acá, ¿verdad? O sea, from, de allá para acá. Cuando, no, cuando nos preguntan, Where are you from? Where are you from? ¿De dónde es usted? Where are you from? ¿De dónde es usted? I'm from Guatemala. I'm from Honduras. I'm from Mexico. Yo soy de, porque de allá vengo. Entonces, from the store, porque de allá va a venir la comida. ¿Ven? Entonces, vean. We need to go. Necesitamos ir. Miren, aquí dice. We need to go. We need to go. Necesitamos go, ir, atraer. Go, get. Get. Este verbo tan importante que tanto se usa en el inglés, que vemos que significa conseguir. Traer, recibir. En este caso se puede entender como comprar. Thank you. Thank you for your gifts. Vean. We need to go get some food from the grocery store. We need to get some food from the grocery store. We need to go. ¿verdad? Necesitamos ir. Ir a traer. We need to go get some food from the grocery store. Okay. Entonces, eh, si decimos we don't have enough food, no tenemos suficiente comida para el resto de la semana. We don't have enough food for the rest of the week. We need to go get some food from the grocery store. We need to go get some food. From the grocery store. Entonces van a, digan esto: van a decir, no creo que tengamos suficiente comida para el resto de la semana. Digan, I don't think we have enough food for the rest of the week. Of the week. De la semana. Of the week. Díganlo. I don't think we have enough food for the rest of the week. No creo que tengamos suficiente comida para el resto de la semana. Díganlo. I don't think we have enough food for the rest of the week. Díganlo. I don't think we have enough food. For the rest of the week, I don't think we have enough food for the rest of the week. We need to go get some food from the grocery store. We need to go get some food from the grocery store. Okay? We need to go get some food from the grocery store, okay? So, ¿si ¿sí ven cómo va la cosa? Tenemos, no tenemos, hay, no hay, si ¿Sí hay o no hay, si ¿Sí hay o no hay, hay, tenemos, no tenemos, si ¿Sí? tienes, no tienes, I have, I don't have, suficiente, enough, okay. Lo que hemos estado preguntando, pues es una sola cosa, como la comida, is there, como eh, aceite, is there enough, eh, cooking oil como la mantequilla is there enough butter ok si preguntamos por ejemplo ya vimos también is there enough uh, is there any sugar is there any sugar ok uh, como preguntaríamos eh, hay suficiente gasolina en tu tanque en el tanque de tu auto hay suficiente gasolina ¿Cómo se dice gasolina? Gasolina se dice gasoline. Gasoline. Y eh, aquí en Estados Unidos se le llama gas. Le dicen gas. Porque también gas es el gas, el gas natural. Pero en inglés se le dice natural gas. O sea, eh, hay que saber en cuándo cuan, se dice, porque normalmente no le dicen gasoline. Le dicen gas. ¿Ok? Entonces. Eh, hay suficiente gasolina en el tanque de tu coche? Is there enough gas in in your tank? En tu tanque, ¿verdad? Pues en el tanque de tu auto, ¿no? Is there enough gas in your tank? Vamos a decir en el tanque de tu coche, pues podemos decir así. In the tank of your car. In the tank of your car. Vean. Is there enough gas? In the tank of your car, en el tanque de tu coche. Porque la gasolina también es una sola cosa. El agua. ¿Hay suficiente agua? ¿Is there enough water? ¿Hay suficiente agua? ¿Hay suficiente café para los invitados? ¿Ok? ¿Cómo preguntaríamos eso? ¿Hay suficiente café para todos los invitados? ¿Is there.? Enough coffee is there enough coffee for all the guests? Van guests, quiere decir invitados. Is there enough coffee for all the guests? Is there enough coffee for all the guests? Yes, I think there's enough coffee. No, I don't think there's enough coffee. Porque es café es una sola cosa. Ahora vamos a suponer que preguntamos ¿Hay suficientes sillas? Para todos los invitados, ¿cómo hacemos esa pregunta en inglés? Hay suficientes sillas. Ya no estoy hablando de café, no estoy hablando de agua, de comida. Estoy hablando de cosas que se pueden contar por unidades. Estamos hablando de una variedad de cosas. Va a ser plural. Porque en español yo digo: eh, suficiente agua, suficiente eh, leche. Suficiente harina, suficiente azúcar, suficiente comida, pero suficientes sillas, suficientes mesas, suficientes manzanas, suficientes cebollas. Es decir, las cosas que se cuentan por unidades, se, se habla de cantidades plurales que se cuentan por unidades, no que sea una sola cosa que se le haga una medición como la leche, el azúcar, el agua, el dinero mismo. Yo pregunto, ¿hay suficiente dinero en tu cuenta de ahorros o en tu cuenta de banco? ¿Cómo sería esa pregunta? ¿Hay suficiente dinero en tu cuenta de, del banco? In your bank account? ¿Dinero? Por ejemplo, vamos a suponer no suficiente, sino nada más, oye, ¿hay dinero? ¿Hay dinero en tu cuenta de, de banco? ¿Is there any money in your bank account? ¿Is there any money in your bank account? Y ese any me está diciendo que si hay alguna cantidad. Porque yo pregunto any para saber si hay algo. Porque puede que ya no haya nada. Por eso pregunto, ¿Is there any money in your bank account? ¿Hay dinero en tu cuenta de, ba de banco? ¿Is there any money in your bank account? Sí, hay dinero en mi cuenta de banco. Yes, there is some money in my bank account. ¿Cuánto dinero hay en tu cuenta de banco? How much money is there in your bank account? Porque el dinero es una sola cosa. Pero, ¿qué tal si pregunto, ¿hay dólares en tu cuenta de banco? ¿Eh? Los dólares ya son. Unidades que se cuentan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300, 1000, 2,000, 3,000 dólares. Ya no, es, ya no son litros de dólares o galones o, o, o libras o kilos, ¿no? Como la leche, como la mantequilla, hay que pesarlo, hay que medirlo. No, los dólares se cuentan uno por uno y se dice: hay tantos, 5, 10, 15, 40, 90, 100, 500, 2,000. Son unidades, entonces es una pluralidad. Plural, Pluralidad, es plural, es decir, cuántos dólares hay en tu cuenta de, de, de banco, es decir, hay dólares, ya no va a ser is there, va a ser are there. Porque ya no es una sola cosa. Cuando yo hablo de cuando yo hablo de María, digo she is. Cuando yo hablo de Pedro, digo he is. Cuando yo hablo de una silla, digo it is. Pero cuando yo hablo de Pedro y María, they are, porque son dos, es they are. Y si hablo de dos sillas también digo they are, porque son dos cosas. Pedro, María, su familia, 5, 6, 10, 15, 20, gentes, 40 personas, they are. Una persona, he si es hombre, she si es mujer, is. Una silla, it is. Dos sillas, they are. Tres sillas, they are. Cinco sillas, they are. Cien sillas, they are. Mil sillas, they are. Una silla, it is. Entonces ya no voy a preguntar, cuando pregunto si hay dólares en tu cuenta de banco, no voy a preguntar, is there, sino, are there. Are there any dollars in your bank account? Ahora vean. Vean. ¿Is there enough coffee for all the guests? ¿Hay suficiente café para todos los invitados? Is there, porque es café, es una sola cosa. Pero, ¿qué tal si pregunto si hay suficientes sillas? Las sillas ya son una pluralidad. Ya no es is, va a ser are. Okay, entonces vamos a preguntar hay suficientes sillas para todos los invitados. Are there any no any enough? Are there enough chairs chairs? For all the guests Are there enough chairs for all the guests? Porque son sillas. Ya no es café. Si yo pregunto hay suficiente vino Is there enough wine for all the guests? Y se les acabó el vino. En las bodas de Canaán. Ahí dicen los evangelios, ¿no? En la película esa de Cristo. Ya no tienen vino estos borrachos. Señor, ya se les acabó el vino. No os preocupéis. ¡Prum! Y convirtió el agua en vino. He turned the water into wine. fue el primer milagro de Cristo, ¿no? That was Jesus' first miracle. El primer milagro. The first miracle. Okay. el primer milagro de Cristo fue transformar esa, esa agua en vino porque ya no había suficiente vino. Is there enough wine for all the guests? Hay suficiente vino para todos estos borrachos, digo para todos estos invitados. Le dije, "No, pues no hay." Ay, Señor. Prum, prim. He turned the water into wine. Jesus turned the water into wine. Convirtió el agua en vino. That was Jesus' first miracle. Ese fue el primer milagro. Miracle. Miracle. The first miracle of Jesus Christ was to turn the water into wine. Si tienen fe, si tienen fe, Ya saben, ¿eh? El agua, water. Ay, gracias. Thank you God. Thank you for water. Sí, gracias a Dios por el agua, porque sin agua estuviéramos hechos polvo. Estaríamos secos sin agua. No water, no life. Ok. Pero o si sea, hay que tener fe, la fe mueve montañas. Con fe se habla inglés. Sí se puede. ¿Cómo no? Sí, señor. Órale, vámonos a ver. Entonces, ¿are there enough chairs for all the guests? ¿Cómo decimos sí? Sí. Estoy seguro que hay suficientes sillas para todos los invitados. Estoy seguro que hay suficientes sillas para todos los invitados. Eso escríbanlo en inglés. A la una, a las dos y a las tres. Estoy seguro. I am sure. I'm sure. I'm sure. There are. There are. Enough chairs. For all the guests Man. i'm sure there are chairs i mean i'm sure there are enough chairs for all the guests estoy seguro que hay suficientes sillas para todos los invitados For all the guests. 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 Un solo invitado. Guest. Dos invitados. Two guests. Un invitado. One guest. Dos invitados. Two guests. Ok. Ahora vean. Miren lo que vamos a hacer. Vean. I'm sure there are. There are. Pero eh, se acostumbra esto. Porque yo, yo, yo pregunto. Así, miren, are there? Así sí. Are there enough chairs? Eso se usa. Es muy normal decir así. Pero decir I think there are casi no se usa. En la mayoría de los casos se dice there's. Aunque sea plural en el en el. Afirmativo, en el afirmativo, en la pregunta no. Are there, pero en el afirmativo eh, se acostumbra a decir there's en vez de decir there are. ¿Sí ven? Entonces en vez de decir there are, vamos a decir there's, ¿ok? Vamos a quitar el are y vamos a decir there's con el apóstrofo y la s. Are there enough chairs? For all the guests. Yes. Yo diría, I'm sure, estoy seguro. I'm sure there's enough chairs for all the guests. I'm sure, vean. I'm sure there's. Aunque sea incorrecto. Y saben, no es tan incorrecto porque en inglés esto se puede considerar que estoy hablando del grupo de sillas. Y lo estoy considerando como uno solo. Pero así se habla. Cuando se dice que hay y hay varias cosas, más bien se dice there's. There's. There's enough chairs. ¿Ok? Vamos a preguntar. ¿Hay suficientes sillas para todos los invitados? Repitan. ¿Are there enough chairs for all the guests? Díganlo. ¿Are there enough chairs for all the guests? Enough. Recuerden que enough. Esta GH de al final, GH, se pronuncia como la letra F. La letra F de Feo, Flor, Fernando, Florida, enough, 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 con F, 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 enough. Díganlo, enough, enough. Ok, ahora pre pregunten. ¿Are there enough chairs? For all the guests? Díganlo, por favor, digan, hablen, 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 digan. Are there enough chairs for all the guests? For all the guests? Are there enough chairs for all the guests? Yeah. Yeah. Are you sure? Are you sure? ¿Está seguro? Are you sure? Yes, I'm sure. I'm sure there's enough chairs for all the guests. Díganlo, repitan esto. I'm sure there's enough chairs for all the guests. I'm sure there's enough chairs for all the guests. Okay. Ahora vamos a decir lo negativo. No estoy seguro. Vean cómo se dice. Aquí sí nos ayuda el español porque en español digo, fíjense, cuando yo digo estoy seguro, digo estoy seguro que. Y en inglés podríamos usar la palabra that, esta palabra that. Aquí miren, I'm sure, estoy seguro que, aquí podría yo poner la palabra that, I'm sure that we have enough chairs, pero no hace falta, con que diga I'm sure, there's enough que, eh, chairs, así con eso ya estoy hablando bien en inglés, I'm sure, there's enough chairs, pero yo puedo decir I'm sure that, there's enough chairs. Pero si yo digo, no estoy seguro, ¿ok? No estoy seguro que haya, no estoy seguro si hay, ¿ok? Porque yo puedo decir, miren, sonaría, si yo dijera, I'm not sure, I'm not sure there's enough chairs. I'm not sure if there's enough chairs. Las dos se entienden bien. Miren, vamos a, vamos a decirla con if. Miren, no estoy seguro. Vean. No estoy seguro. No estoy seguro de si hay o no estoy seguro que hay. No estoy seguro. Chiquita, how are you? I'm not sure. If there's enough chairs for all the guests, Ben, I'm not sure if there's enough chairs for all the guests. Aquí lo que dice es esto, miren, no estoy seguro si, sí. no estoy seguro si hay, no estoy seguro si hay suficientes sillas para todos los invitados. Vean, I'm not sure if there's enough chairs for all the guests. No estoy seguro si hay, if. ¿Ok? I'm not sure if we have, I mean, I'm not sure if there's enough chairs for all the guests. I'm not sure, no estoy seguro. I'm sure, estoy seguro. I'm sure there's enough chairs for all the guests. No estoy seguro, I'm not sure if there's enough chairs for all the guests. Repitan, I'm not sure. If there's enough chairs for all the guests. Okay? There is, there are. Cuando hay algo, cuando no hay. Mm. ¿Hay manzanas en esa canasta? Canasta se dice basket. Are there any apples in that basket? Mm. ¿Hay servilletas? En ese cajón o gaveta, ¿verdad? ¿Cómo se dice gaveta o cajón? Se dice drawer. Drawer, la, la gaveta que se abre y se cierra, que en México le decimos cajón. Hay servilletas en ese cajón. ¿Are there any napkins in that drawer? ¿Are there any napkins in that drawer? Monedas para lavar la ropa. Las monedas, las monedas de cuarto de dólar. Las monedas de 25 centavos se llaman quarters. 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 I need some quarters. Necesito unos quarters. Necesito unas monedas de 25 centavos para lavar la ropa. I need some quarters to do the laundry. I need some quarters to do the laundry. I need some quarters. To do the laundry. ¿Hay monedas de 25 centavos en esa caja? Box, in that box. ¿Cómo hacemos esa pregunta? Quarters. ¿Hay monedas de 25 centavos en esa caja? ¿Are there any quarters in that box? ¿Are there any quarters in that box? Sí creo que hay unas monedas ahí de 25, ¿no? Porque monedas se dice coins. Coins es monedas. Pero las de 25 centavos se llaman quarters. Entonces, sí creo que sí hay unas quarters ahí en esa caja. Yes, I think. I think there's some quarters in that box. Que debería de ser there are. Pero como les digo, la gente dice, decimos, there's. En vez de decir there are. Pero pueden decir there are, es totalmente correcto. Yes, there are some quarters in that box. There's some quarters in that box. ¿Mm? Nails. Nails son las uñas. Fingernails, las uñas de los dedos. Toenails, de los dedos de las manos, ¿verdad? Toes, porque fingers son los dedos de las manos. Toes. Son los dedos de los pies. Dedos de las manos, fingers. Dedos de los pies, toes. Fingernails, estas uñas. Toenails, las uñas de los pies. ¿Ok? ¿Ya le revisaron las uñas de los pies a su marido, señora? Señora, revísele las uñas a los pies del marido. Porque luego, ¿para qué le cuento? ¿Para qué le cuento? Y luego hay sorpresas y mira nada más. Okay. ¿Cómo se llaman las uñas de los dedos de los pies? Toenails. Toenails. Y las de los dedos de las manos? Fingernails. Fingernails. Y las de los pies? Toenails. Uñas de los dedos de los pies. Porque los dedos de los pies se llaman toes. Y los de las manos se llaman fingers. Pero los clavos también se llaman nails. Nails. Las uñas. Nails, los clavos para clavar nails. Sobran clavos en esa caja? Quedan clav ¿cómo se dice sobran? Se usa la palabra left que viene del verbo leave, como la mano izquierda, se usa esa palabra left para indicar que si sobran. Sobran, quedan clavos en esa caja? Are there any nails in that box? are there any nails in that box i need some nails okay i need to nail something i estoy, estoy clavando unos, unas cosas estoy haciendo un proyecto de carpintería okay i'm doing a carpentry project i need some nails necesito clavos i need some nails are there any nails in that box are there any nails in that box Ahora pregunto sobran. Are there any nails left in that box? Porque creo que se habían acabado, ¿no? Are there any nails left in that box? Yes. I think there are some nails in that box. There's, eh, ya no there are. There's. I think there's some nails left. I think there's some nails left. I think there's there's nails. También se puede decir sin el some. Ah, yeah, there's nails. Pero no, no le pueden quitar el there's. Porque there's quiere decir hay. Hay clavos. Yeah, I think there's nails. I think there's a few nails. A few, unos pocos. I think there's a few nails in that box. Okay. Are there, is there. Okay. Now check this out. Only you can make all this world seem right. Seem quiere decir parecer. Por ejemplo, yo le digo algo. You seem happy. Eso quiere decir, pareces estar feliz. You seem happy. Only you can make all this world seem right. Solo tú puedes hacer make es hacer. Only you can make This world seem right. Solo tú puedes hacer este mundo, all this world, todo este mundo, parecer right, parecer eh, bien, o sea, parecer eh, correcto el mundo, o sea, porque todo en el mundo se supone que no todo está bien, ¿verdad? Pero con tu amor o contigo, ¿verdad? Solo tú puedes hacer este mundo parecer correcto, parecer derecho, parecer eh, un mundo bueno, no un mundo malo. Por eso eso quiere decir right. Only you can make all this world seem right. Solo tú puedes hacer este mundo parecer bueno, parecer correcto. Only you, solamente tú puedes hacer la oscuridad brillante, ¿eh? porque son palabras de amor. Solo tú puedes hacer la claridad, darkness, quiere decir oscuridad brillante. Solo tú puedes aclarar la oscuridad. Solo tú, only you can make the darkness bright. Only you, solamente tú, and you alone, y solamente tú solita o tú solito, ¿verdad? Puedes emocionarme. Thrill quiere decir emocionar a una persona. Cuando uno dice, you thrill me, tú me causas emoción. You thrill me, tú me haces sentir emocionado, emocionada, ¿verdad? Thrill. Th, con la, la lengua entre los dientes, thrill. Only you, and only you. Solamente tú, only you, and only you, and you alone, solamente tú puedes emocionarme como tú lo haces, como, like, like you do, como tú lo haces, do hacer, ¿verdad? Only you, and only you can thrill me like you do y llenar mi corazón de amor. ¿Mm? Y llenar mi corazón de amor solo por ti. Porque amor for you, amor por ti, amor solamente para ti. Llenar es fill. Y llenar mi corazón heart. Con, with, amor por ti y solamente por ti. And fill my heart with love. For only you y llenar mi corazón de amor solo por ti. Only you, solamente tú, puedes hacer todo este cambio en mí. Only you can make this change in me. Solo tú puedes hacer, solo tú puedes hacer todos estos cambios, todo este cambio en mí. For it's true. You are my destiny. Porque es verdad. Tú eres mi destino. For it's true. You are my destiny. Tú eres mi destino. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Cuando tú hold, hold quiere decir sostener. When you hold my hand, hold my hand. Cuando tú sostienes mi mano, I understand, yo entiendo. The magic that you do. Cuando tú tomas mi mano, I understand, yo entiendo la magia que tú realizas. Tú es hacer realizar. Cuando tú tomas mi mano, yo entiendo la magia que tú realizas. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true. Tú eres mi sueño vuelto realidad. Dream come true quiere decir sueño vuelto realidad. Dream come true. Sueño vuelto realidad. Tú eres mi sueño vuelto realidad. My one and only you. Mi única y solamente tú. My one and only you, ¿ok? Entonces vean. <coughs> Ahí les va. Only you. Only you can make all this world seem right. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Solo tú puedes hacer la oscuridad brillar. Only you and you alone can thrill me like you do. Solo tú y so, solamente tú y nadie más que tú puede emocionarme de la manera que lo haces tú. Y llenar mi corazón de amor por ti. And fill my heart with love for only you. Fill my heart with love. Llenar mi corazón de amor. Only you. Only you can make this, all this change in me. Solo tú puedes realizar este cambio en mí. For it's true, you are my destiny, porque es verdad, tú eres mi destino. When you hold my hand, I understand the magic that you do. Cuando tomas mi mano, cuando vamos de la mano, cuando tú sujetas mi mano, yo entiendo la magia que tú posees, la magia que tú realizas. Eres mi sueño vuelto realidad. My one and only you, eh? Only you, okay? Ben. Look what I got. Yeah, it's a tape recorder. Have you seen one of these? I've got it on tape. Ah, yeah. My tape recorder. Ben. I rewind it, okay? <clears throat> okay? Only you. Oh, pa let me pause it, okay? I need my sunglasses. Yeah, I wanna look cool while I sing, okay? Only you. No. Only you. Okay. Only only you can make, only you can make all these worlds seem right. Only you, oh, only you can make. All oh, these worlds seem bright. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with a love for only you. Only you. Can make all this world seem bright. Only you can make the darkness bright. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Only you can make all this change in me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true. My one and only you. Pam, 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 pam. Uh, only you can make all this change in me. For it's true. You are my destiny. When you hold my hand. I understand the magic that you do you're my dream come true my one and only you Okay yeah Yeah I need to practice with my with my karaoke recording because when I hear the music it it throws me off like if I sing it just by like you know like they say a cappella a cappella a cappella quiere decir así sin así este apelo no así es. Only you can make oh no. Only you can make all these world seem right. Oh, yeah. only you can make. All these worlds seem bright only you only you can make all these worlds seem bright only you can make the darkness bright only you and you alone can thrill me like you do and feel my heart with love with only you, yeah, Chiquita. Only you can make all this change in me, for it's true, you are my destiny. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love. For only you. Chiquita, me. Lo que, de, lo que me llenas es de pulgas y de pelos. <laughs> Are you happy, Chiquita? Yeah? Yeah, hey, look at that. That looks cool. Mm? Are you having a good time? Meow, yes. Okay, hey, I need to take a break. I need to go check on my dogs. I'll be back, okay? Uh, let's take a. Let's take a 20 minute break, okay? I'll be back. I'll be back. Don't go anywhere. Okay? Don't go to sleep. No se duerman todavía, que aún hay más. Aún hay más. We still have some more stuff for you directly from Houston, Texas. Okay? So don't go to sleep.